Los deportes se viven mejor desde el palco. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Desde el Palco, donde los deportes se viven mejor. Héctor Mancebo, aquí estamos en el día de hoy con Víctor Pérez, Víctor Ferrán. Señores, ¿cómo están ustedes? Estoy bien aquí. Yo acabo de pensar que, como que nosotros tenemos apodos. Tenemos al modelo de la crónica por ahí, a Víctor Ferrán, el modelo de la crónica. Soy como. Pérese, Yo, más o menos, no oficial, soy el cocinero de la crónica. Todavía. Dañaste Hashtag. la historia para. Eso iba a salir eh, ahora el fin de semana del Super Bowl. Bueno, pero hay que darle una vista previa a la gente. Hay que darle una. Oh, sí, eso viene por ahí. La cuenta por... de el este palco. Y entonces a Héctor hay que buscar un apodo. Tranquilo. Bueno, ¿Cuál será ese? Y hablando de apodos, hoy <laughs> tenemos aquí. Nada más y nada menos que al Caballero de la Crónica, señores. O si Antonio Mena, señores, está con nosotros. Está el... señores. Sí, 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 sí. Claro. No, gracias, muchachos, me gustó, se lo dije, que ese apodo me gustó, el Caballero de la Crónica. Claro, okay. sí, está bien. Tiene Así, mucha estima. No, no, gracias, verdad, okay. y le agradezco la invitación que estaba pendiente desde hace un tiempo, okay. pero por el asunto de las Grandes Ligas, después vino Lidón, no había podido venir, pero me alegro de estar aquí con los Víctor. Y con esto. Sí, sí. No, Víctor y el modelo de la crónica. Pero el modelo de la crónica no es Juan Fran. Bueno, hay, hay polémica y hay como un ligero debate. Ah. Que no me oiga porque si no. No, no tú sabes que tiene que estar escuchando. Sí, sí. la sí, sí. segunda lo vamos a sentar para que explique el por qué le puso el nombre del de, no, de modelo de la crónica. Pero nada que ver la cuenta de Instagram de ese señor. ese hombres se la pasa en el gimnasio, jugando tenis. Es más. Pechito. que hay las redes de Ferran. <laughs> Para que lo sigan, hazle un close up, para que lo vean ahí, el hombre, y, y, y opine por qué. Le dice, ¿Por qué usted quiere que le dicen el modelo de la crónica a ese señor? El modelo de la crónica. Defiende. A mí. Claro, defiéndose. Bueno, realmente todo, todo lo nace por lo que Héctor comentó, que fuimos al estadio de los gigantes. Y ahí nos encontramos. Ya, ah, ya, ya te quemate, te quemate. Fue el que, que ella, te quemate. Tienes que saber de no, tu No, no, no. Tienes que dejar la bebida. Tienes que dejar la bebida. Bebe agua. Por eso no tenemos agua hoy a Eh, hey, pero está bien aquí, mira. Uno lo, la tiene Ah, sí, pero bien, sí, bien, 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 Salud, 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 salud. salud, salud <laughs> señores, salud. Ay, santísimo. Mi agüita, pero feliz. <laughs> bien, vamos a dar inicio eh, con José Antonio. Yo soy cogidita todo el tiempo, yo lo digo a, a capa y espada. He sufrido mucho, sí, pero. Hemos. Hemos. Sí. sí, bueno, sí. ¿Cuántos años tiene narrando con el escogido ya? Bueno, imagínate, mi primera temporada fue la 99-2000. ¡Wow! Ay, ay, Después ay. duré. Yo duré dos años con el escogido, me fui cuatro a los Gigantes y regresé en el 2005. Mira. Del 2005 a la fecha. Ya estamos Mira. hablando estoy cerca de 20 años con el escogido. Ah, bueno, Así la última nada. fue mi número 18, sí, la número 18. ¿Y esa experiencia yo sí, yo... en el escogido, cómo fueron los inicios? ¿Cómo surgió todo? Bueno, los inicios, tú sabe, como en todo, difíciles. Eh, incluso yo entré fue para hacer la, la antesala del escogido solamente. Sucede que ese año Juan Julio va en narrador de Los Toros, los Toros habían recesado por el huracán George, que duraron dos años sin, sin poder jugar. Entonces había trabajado el año anterior, que fue el año del equipito de... Cuando el Licey le ganó a... Sí, uh -huh. con el comandante Chávez. Exacto, sí. al escogido. Entonces, cuando iba a comenzar la temporada, Juan Julio Báez le dice a mi papá, que era el coordinador de la transmisión, que él no iba a poder estar porque él es abogado y que tiene muchos compromisos, que se le iba a hacer difícil estar viajando a la Romana para, para la capital, y que buscar un narrador. Entonces, mi papá entendió que yo estaba listo para hacer el trabajo, habló con el ingeniero Daniel Aquino, que era el presidente del equipo, y le dijo... Y ahí entonces se me presentó esa oportunidad de trabajar con, con los leones. Me fui a los gigantes porque esa historia yo la he hecho varias veces. <laughs> y, y señores, yo entré con un sueldo para hacer la antesala, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y no se me olvide que, ¿sabes? Porque eran 5 mil pesos mensuales. Para hacer la antesala sí. solamente. Entonces como yo paso a ser narrador, yo lo hablo con el ingeniero, banca, pero ya yo ahora soy narrador, se supone que tengo que tener un aumento de, uh -huh. de mi sueldo. Y me dice, ah, sí, sí, eso se resuelve. Chacho, duré dos años, el mismo. <risa> <risa> Cinco Y entonces, pues vino los gigantes, que la compró eh, compró el equipo del doctor Julio Jacín, feliz de escena, que siempre le ha gustado mi trabajo. Me dice, yo te quiero para allá, para San Francisco. Y me hizo una oferta que me pagó como seis veces lo que yo ganaba. Ay, no, ay, ¿no? ay. Para... No lo pensó dos veces. Sí, entonces <laughs> vamos, vamos arriba, me fui para allá. Duré cuatro años. Entonces, volvió eh, el doctor Jacín al escogido cuando mm -hmm. lo compró. Mm -hmm. Y entonces me, más bien me volvió a llamar, era porque compró el, el escudo por primera vez, entonces ahí me volvió a llamar para que yo me fuera para allá y ahí estoy con, con los leones. Oh, wow. Bien. <laughs> y, bueno, yo, yo escuché eh, en uno de los comentarios, eh, haciendo cobertura en, eh, en los estadios, así del, del interior. Y una de las cosas que pasa, ahora que te menciona que eh, eh, se fue de aquí de la capital para San Francisco, es que hay veces que eh, hay como un recelo cuando viene un profesional eh, de la comunicación a cubrir un puesto de narrador a, y dicen, me, se lo quitaron a uno de los de aquí. Eh, ¿Usted tuvo algún tipo de, de situación con eso, algún tipo de comentario, algún tipo de error? No, yo por suerte no tuve ningún problema, pero sí sé que eso existe, ¿verdad? Y, y ha sucedido con otros colegas que, que trabajan en los otros equipos y. Bueno, incluso recuerdo una vez con los toros, fue a Romeo González cuando en la serie final eh, ya estaban a ley de un juego para ganar y a él le tocaba transmitir y dijeron, no, hoy vamos a transmitir solamente a la gente de aquí de, de Ajá, Román. Bueno. Y ese fue el último año de Romeo con, con, con los, los toros. toros. Y, y yo sé que esos celos existen, ¿verdad? Porque tiene que, viene una gente a la capital a quitarle un puesto a uno que es de allá del pueblo, de la ciudad. Que también a veces... Ellos pueden entender que como el de la capital tiene más, eh, suena más porque tiene su programa o trabaja en, uh -huh. en un periódico, lo que sea, que entonces, que por esa razón lo están llevando allá y ellos entienden que tienen la calidad para hacer ese trabajo. Y es verdad, eso también los equipos lo utilizan, porque sí, eso es una sí. ventaja. No es igual es tú tener una gente que no nadie lo conoce a tener, por ejemplo, un editor deportivo que tú sabes que le va a dar prioridad a muchas cosas de tu equipo. No, por supuesto, claro. Una de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de ver, tú mencionas que uno de tus mejores recuerdos como narrador del escogido es aquel primer triunfo del, del escogido en, en Lidón. Entonces, háblanos un poco de eso, de, de qué tal esa experiencia, porque en ese tipo de momentos se vive mucha emoción. Entonces, ¿cómo manejaste sí. eso? Bueno, eso fue... Mi primer triunfo ya trabajando con el escogido, ¿verdad? Que fue en el 2010, después que duraron... En San Francisco, justamente. En San Francisco, tanto tiempo sin, sin ganar. Eh, eh, aunque ganamos en San Francisco, ¿verdad? Que sí. no fue aquí en la capital muy diferente, que para mí el mejor momento ha sido cuando narré el hit de Andy Durst sí, para sí, ganar ese campeonato y sobre todo esa, esa final <laughs> dramática de nueve juegos contra unas águilas y que... Nos habían puesto la, el asunto difícil, ¿verdad? Porque sí, sí. ese noveno venoí ro... Fernando Rodney y Pero el del 2010 definitivamente que el juego anterior ahí me tocó la primera parte en televisión y después la segunda parte en radio que fue cuando Wilson Martín la sacó dos veces. Sí. La gente lo recuerda eso y que Betemí había sido cambiado a los sí, gigantes claro, sí. y entonces yo decía porque ya como que uno pensaba que iba a ganar ese año el campeonato y, y de repente tuve ese palo de Betemí y yo dije dentro de mí wow Betemí lo cambiaron que la gente no lo quería mm -hmm. y mira quién es que le va a dar el campeonato <laughs> y eliminara a los Leones la posibilidad de romper esa racha pero por suerte se empató el juego verdad que la gente lo recuerda mm -hmm. el famoso error de Wilson Delgado de, de Wilson Valdés. Wilson Valdés. Así que el todo de todos los gigantes. Sí, Wilson de Gabo era jugador del de sí. escogido. Wilson Valdés, que cometió el error, ¿verdad? Y después se pató el juego con el machucón de Vladimir Valentín. Y al día sí. siguiente, ¿verdad? Que el escogido ganó, aunque recuerden ese susto también, esa línea de Ramón Santiago. Sí. ¿Tú te vayas ese día en San Francisco? No, no, no. Yo lo estaba viendo, viendo en mi casa. No, pues, <laughs> <yo> estaba <laughs> lado, el Dogado queda del lado de izquierdo, ¿verdad? Sí. Cuando salió la línea de Ramón Santiago, yo no vi si picó bueno o picó fao, porque. No, no tenía sí. la visión para uno darse cuenta yo solamente vi a Casillas ya anotando de primera y yo dije no puede ser la carrera de la ventaja ya estaba anotando y después le iba a quedar un chance solamente el escogido pero fue Fabio y después Claudio Calvado dominó a Santiago sí. con el fly a primera pero si no era duda que para mí lo más grande ha sido esa esa final y ese juego sobre todo que el escogido estaba debajo la ganaban ganaba 4-0 sí wow Aprovechamos el momento para saludar a la gente que se une a la transmisión. Tenemos a Gabriel Olivares, que es de la casa, a Marega. Que... ¡Hey, Marega! Ese es te... mi hermano, te... no es reyes Se viene pronto, jefe. Ah, pero mira, a Mari, ahí también la chama. Eh, Sí, ah. Mari, que, le dice que le manda un saludito a sus mujeres de Out37. Ah, sí, son mis mujeres allá. Yo siempre digo, en el grupo, se puede meter con quien quiera de los muchachos, pero con mis mujeres no se meten. Yo siempre digo, yo dejando a <laughs> no, no, mi chama, a Josey a, a Roxy, a Priscila. Ya son ellas cuatro, ¿verdad? Bueno, por si acaso. Sí. No, 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 caso, que... no, no, por si acaso, ahí del grupo son ellos. Porque... ¿Sabes que tiene un tema con Roxy y la doctora en generación deportiva? Bueno, la doctora <laughs> está salió corriendo. Ahora tiene... Yo creo que la doctora también estaba más por el asunto de la pelota, Tú ¿sabes? Sí, se, ay, sí. se enfría un poquito, A lo mejor, se anima más adelante. Lo que pasa es que nosotros comenzamos con una checha, Juan Fran, que estaba buscando la chica para la... generación. Sí, porque sí, Roxy recorde. tiene mucho trabajo, entonces no puede estar ahí con, con nosotros. Y eh, ya hemos tenido a varias que han ido, ahora Pero Roxy sabe que al final ella es la dueña. ¿no? Claro, ¿no? la voz en off. Sí, Vamos a pero, intro? Sí. Sí, oh, no, sí, ¿no? Sí. Esa es la jefa. Esa es la jefa. Sí. Sí. Y, y, y saludito también por ahí a Anita Solís que se nos une. Eh, Anita, muchas gracias por la sintonía. Gente, recuerden que pueden hacerle sus preguntas a José Antonio ahí en el chat. Eh, cualquier pregunta, comentario, saludito, lo pueden dejar por ahí en el chat. O sea, Antonio, una pregunta. Yo estaba eh, con esta final que se dio en la Lidón, hablando así de la Lidón, que eh, no hubo un equipo de la capital. Eh, hay veces como que la gente hace comentarios y dice, como que si no hay un equipo de la capital, si no está el liceo, no está las águilas, como que se pierde el interés, entre comillas. Pero este año yo sentí que había muchísimo interés arriba de la, de la, de la final. final. Sí. Este, este año, como que la, la historia no fue como el tradicional: ah, si no está el liceo, no está las águilas, huele cogido, no la veo. Yo siento como que este año la historia fue diferente. Es que al final los que dicen eso son los mismos fanáticos de ese equipo. Sí, sí. Fanáticos, por ejemplo, del Licey que dice, bueno, ya el Liceo lo eliminaron y ya yo no veo pelota. Pero mentira, lo ve. <laughs> claro. Igual de la Águilas, igual de la escogida y de los otros equipos. Es lo mismo en la Serie del Caribe, que a veces dicen, yo no veo la Serie del Caribe porque ya mi equipo no está ahí. Y para mí, como eso es un torneo de clubes campeones, no es la representación de la República Dominicana. Uh -huh. La República Dominicana se representa en el Clásico Mundial. Pero miren cómo fue lo que se vivió ahora sí. en la Serie del Caribe. Sí. Claro. Algunos dicen, lo que pasa es que los gigantes no tienen esa tasa de rechazo, que a veces no es lo mismo cuando va, por ejemplo, el Licey, que los aguiluchos no quieren que gane y viceversa. <laughs> sí. En este caso, sí. como eran los gigantes, todo el mundo estaba apoyando a los gigantes que ganaran. Pero eso es mentira. Si hay calidad, como se puede disfrutar en la Serie, en la serie Final, que a pesar de que fue una serie rápida, pues se decidió en cinco partidos que la gente le dio, le dio seguimiento. Y todos los años pasa lo mismo. No importa, el, no, no va a ser siempre que, que Licey Águila, lo que pasa que la gente se acostumbró uh -huh. tantos años Licey Águila que quisieran que siempre fuera Licey Águila. Y a propósito sí, de, es. de esa pregunta, ¿cree que a partir de, de ahora, con esa gran final que vimos, eso va a cambiar en la pelota invernal? Que no siempre será Licey águilas Bueno, y eso y eso eso otro, ya eso Los cambió. Eso cambió hace seis mucho ya. Los años han ganado equipos diferentes. Sí, y, y recuerden un, una, un momento, que un tramo que ganó siempre un equipo diferente, ganaron los seis equipos. Uh -huh. Sí. Que, bueno, eso se. Desde el... Cuando ganaron ahora las águilas, ahí se cortó la, la racha. Que parecía que sí. los gigantes iban a ganar. Y, y ese equipo fue cual, el que comenzó, ¿verdad? Cuando ganaron en 2014. Eh, 2014-2015, exacto, que ganaron. Después vino el escogido. Bueno, el 14-15 ganó, fue eh, bueno, sí, la Sí, 14-15. Sí, sí, recuerdo por el único que le hicieron. No, no 14, la... en los gigantes. Los gigantes, y 14-15, que le ganaron gigantes, a las estrellas. Exacto, entonces después pues, ganó el escogido. Ganó el escogido. Después ganó el liceo, sí, ganaron sí. las águilas, ganaron los, las estrellas ganaron los toros. Ahí están los seis equipos. Sí, así fue y después vinieron las Águilas ahí se rompió la racha y los gigantes repitieron ¿Cómo, Entonces, vamos le toca el sí, sí, le toca ¿Se, se supone no es? se supone según bueno. bueno, la matemática de Winter <laughs> le toca el cogido. no, tres no, 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 años fuera de clasificación no puede ser <laughs> no, ¿sí? tres ahí? años no lo aguanta nadie <laughs> y bien, qué cosas entiende yo recuerdo que hubo una entrevista justamente el último día de la temporada regular con Wilkin Castillo estaba Ricardo ah, sí. y usted en el momento unas declaraciones que dio Wilkin, yo no la vi, pero me interesé más, más, más por el comentario que escuché de ustedes, de como que Wilkin hizo unas ciertas críticas, como que él, él salió y él habló, porque no le preguntaron sí, sí. nada. ¿Qué entiende José Antonio Mena que le faltó el escogido este año para poder eh, pasar el Ron Tú sabes que eh, Wilkin se refería en ese momento, que mucha gente me ha preguntado dónde está esa entrevista, lo que pasa es que como fue en la antesala del escogido, si alguien no la grabó... El escudo no la va a subir. Exacto. Sí. Por las declaraciones, sobre todo, de, 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 de Wilkin. Y él lo que entiende es que tienen que tener los veteranos jugando. que Hubo un momento, aunque eso lo comenzó Moisés salud y funcionó. Le da la oportunidad a esos muchachos jóvenes, incluso que fueron tomados inmediatamente del draft. Y pasó con Gregory Polanco, que fue MVP. Pasó también con ese año que, que comenzó la temporada, Jorge Polanco en segunda, y Eric González en sí, el segundo y habían sido jugadores seleccionados en el draft pero él entiende que todavía esos veteranos necesitan estar en juego yo creo que en el fondo lo decía por él de que no vio tanta participación sí. y él nos dijo que al final querían como que él jugara, pero pues no se sentía en condiciones porque si no lo había hecho como catcher en toda la temporada como que no iba a estar en, en ese momento de tanta responsabilidad y que después nos dijeran perdimos por William Castillo yo creo que en, él tiene su punto eh, uno se lo respeta pero yo digo que el escogido le falló su, su bullpen, sobre todo, porque tú ves el equipo en el terreno y no era tan malo en comparación no. a los otros equipos que, que estaban ahí. Y tú lo que entiendes es que el relevo falló con hombres, con experiencia, falló el Jumbo, falló Pedro Strong, que Stroh terminó lanzando bien, Fernando Broni cuando después lo pusieron a cerrar, que ese rol ese cambio de, de rol no le ayudó, porque al principio cuando él estaba sin esa responsabilidad que venía en el sexto, séptimo, sí. ir, lo estaba haciendo bien. Sí, el escogido falló con el tema de los cerradores, porque se fueron fue muchísimos eh, juegos por ahí. Exacto, y, y iban cambiando, iban cambiando, sí. porque a Dustin Knight de un momento, que también falló. Patrick Frutolo creo que también llegó a cerrar un partido. O sea, como que no se vio esa estabilidad, se vio que como que estaban mucho, vamos a decirlo así, como dice el típico fanático, inventando. Sí, <laughs> lo que pasa es que cuando tú no tienes ya como un tipo que te haga el trabajo, en esta liga como es tan corta la temporada, eran sí. 40 juegos, tú tienes que buscar por otro lado. Uh -huh. tienes, no es como en sí. Grande Liga, tú dices que en Grande Liga son 162 partidos. El cerrador falló un par de veces. Ah, sigue siendo mi cerrador porque tengo una temporada larguísima. Pero aquí no, aquí. Es más, aquí yo siempre he dicho, no solamente en el escogido, en todos los equipos, que en ocasiones hay un tipo que falla en días consecutivos y ya le pierden la confianza. Si sí, ya, ya se, se no, de ya este ya tipo, bien. no, ya ese tipo no puede hacer el trabajo, le pierden la confianza. Porque se llevan también de los fanáticos. Los fanáticos dicen, ah, mira, ¿para qué trajeron a este apichado? A si este tipo no saca un ajo. Y por ahí se llevan. Pues los fanáticos votan hasta manager. Los no, fanáticos claro, dicen... roja claro. oh, lo tenían, pobre. Jesús sí. Santísimo y, y a veces yo, eso yo lo he criticado que yo digo señores pero denle otra oportunidad porque a veces tú puedes tener una, una semana mala y no solamente que el pichón está bateando también entonces después pues, lo sientan y está sentado ahí 10 día días y después cuando tú lo metes otra vez tú crees que te resuelva, no, no puede batear No, no afecta mucho la confianza sí. del jugador y eso hablamos nosotros de la salud mental justamente esta liga tiene que ser bastante difícil para sí, los jugadores claro. por ese mismo tema si tú fallaste una oportunidad ya tú te crucifican sí, por el peor y eso le afecta mucho a ellos el tema de su confianza. Bueno, Jimmy Paredes es uh -huh. un buen ejemplo de eso. Jimmy Pared tuvo un tiempo que no bateaba con gente en base. Yo recuerdo eso, pero fue una temporada que le pasó eso. Y sin gente en base, él conectaba sus hits, sus honrones, pero esta temporada vi que él mejoró bastante. No, y hace dos años, mucha gente lo recuerda, que en Round Robin acabó. Fue el año que el escogido jugó el juego decisivo con Águilas. Exacto, sea, que lo perdió ahí en Santiago, que después jugaron Licey y Águilas, eso uh -huh. hace dos años, ¿verdad? Sí, eso fue el. Cuando el, ganaron los toros. toros. 19-20. Exacto, ganaron a los toros. Él, él mató en el round robin. Y en la regular prácticamente no jugó. Este año también hubo un momento que estaba en la banca. Después le dieron la oportunidad. Y como tú dices, llegó un. Eh, lo que pasa es que ya él tenía como ese mote de que él no traía las carreras. Pero sí. este año fue. En un momento era el líder en carreras remolcadas. Sí. Al final también jugó Francisco ganando. Sí. Pero sí. él era el líder en carreras eh, remolcadas. Y yo recuerdo que en ocasiones Jimmy me decía, y su papá, que tenemos una buena mitad, me decía, es que a Jimmy no me lo pone a jugar. Pero entonces Exacto. cuando tú le das la confianza y tú lo pones a jugar, el tipo resuelve. Así es. Ese, esa es la clave, es la confianza. Sí. La ah. confianza de los jugadores. No, mire, y ahora que hablamos de, de carrera impulsada, me acabo de acordar de un artículo que escribió eh, eh, Daniel Araujo recientemente sobre las carreras remolcadas y de que las remolcadas son una estadística anticuada una estadística vieja que ya eso no debería ser tan determinante como para tú decir si un bapeador es bueno o no y como que él se enfoca más como en decir eh, el calificativo a mí no me gustó mm. como eso es anticuado como obsoleto mm. porque él dijo Obsolet, obsoleto yo yo, yo, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con eso todavía el béisbol es igual hay gente que entiende que las anotadas tienen más valor que las remolcadas porque el juego al final es anotar claro, el que pero, más anota bueno, el, bien, que gana. el que gana y la historia te ha dicho siempre de que el tipo que le pagan dinero es que da mucho grones y remolca muchas carreras. Uh -huh. No el que anota. Sí. El que anota a veces es un malita corte que está ahí para envasarse y que Exacto. del otro lo trae. Pero, señor, el béisbol sigue siendo el mismo. Aunque hay estadísticas de la sabrometría que yo estoy de acuerdo, que eso ayuda en todos los sentidos. Por eso hay departamento de operaciones para trabajar con eso. Pero el béisbol le anota carreras. Y si usted tiene un corredor en segunda o en tercera, Traerla, a Juan Lagarre le dice claro. la patana, a Miguel Tejada sí. le dicen la guava, porque la traía, a y Ramírez, que era un enfermo con gente en base, Moisés Aló también. Entonces, eso tiene su valor, entonces no podemos desacreditar ahora y decir que no, que la carrera es remolca... Es verdad que tuvo sin remolcar tu anotas carrera y puedes ganar un juego, pero claro. también hay que darle su valor al que trae esa carrera, el que remolca sin carrera, tiene su valor. ¿Y por qué claro, tú dices sí. que fulanito duró 10 años remolcando 100 o más? Ah, pero por eso le pagan muchísimos millones, entonces no le vamos a, a quitar mérito tampoco a la remolcada. Claro, lo, no, el, el 30 y 100 de Pujols en los primeros 10 años de carrera. <laughs> ah, no, pero, no, pero, sí, y no, Ale Rodríguez, un día, eh, <laughs> era el último día de la temporada y le faltaban como 7 remolcadas y 2 honrones. Ese día conectó dos honrones, que fue en Tampa, y remolcó 7 y llegó a 100. 30 y mm. 100. 30 y 100. 300. 300. Sí. De por una década sí. cada 10 años, uno tras de otro, hay tan, 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 tan. Eso es de demostrar de consistencia. Claro. ¿no? consistencia. Bien, y... Vamos, dale, ah, modelo. Sí. Dele modelo. Tenía, tengo una pregunta sobre un tema que no me he visto que se ha no. movido mucho últimamente. Y es que actualmente hay seis equipos en Lidón. Entonces se ha hablado mucho de la extinción de la liga. Quisiera saber su opinión en cuanto a eso. Lo dices de, de, de otro equipo de pasión. Sí. No, hombre, eso no se va a dar a No va solo... del delfines de Puerto Plata. Ah, eso... ¿Y van a hacer una remodelación en Puerto Plata. muchísimos no. años que lo define de, de Puerto Plata. <laughs> eh, Miguel Tejado, yo he hablado con él. Tiene intenciones de, en algún momento de tener un equipo en Baní. Esa vez en San Cristóbal con los Caimanes eso fracasó. Lo que pasa es que, fíjense, que ya desde hace unos años se hace el draft de... que ahora ya se, no se basta, llama sí. el draft de reingreso. Ah, el de reingreso. En un momento era el draft de los de equipos de sí. Entonces... Precisamente para eso, para mantener la calidad. Porque los otros países también hacen lo mismo. Entonces, claro. antes que eso no existía, tú por lo menos buscabas jugadores de Puerto Rico, de Venezuela, de México, lo que sea, y te reforzabas para el round road. Entonces, si tú sumas uno o dos equipos más, entonces, ¿cuáles jugadores tú vas a tener? Si hay tantas limitaciones con los prospectos, con los muchachos jóvenes que no lo dejan jugar, porque si juegan tienen 10 innings, 20 innings, o agotar eh, 50 turnos. Entonces, yo, por ese lado, es que no lo veo, porque no hay la cantidad de peloteros para tú poder hacer. Y, es, y yo creo que ni, ni siquiera el mismo mercado. No sé si hay mercado para como, más de seis equipos, no sé, ocho equipos. ¿Tú crees que.? No, no, no. Otra liga pasado y después al final Tienen se eliminan reducirlo. esos equipos. Yo sí lo que bueno, creo. Bueno, tuvieron los caimanes, pero imagínate. Es sí. es. Pero yo no, yo no sé si hay mercado suficiente como para tener 8 o 10 equipos de Lidón. Ahora mismo, no, yo no sé. Y en Puerto no Plata sería un palo, ¿verdad? Por la Santa ah, Turín. Y y y también una, una serie del Ajá, de Y en serie. Punta Cana también. Aunque eso viaja. Tú te imaginas que el doctor tiene que viajar para, para Puerto <laughs> sí. Plata y viceversa, ¿verdad? No, o sea, es fácil. Sí. No, no es fácil. No y más con las condiciones de las carreteras en este país sí Ahora que eso te, te ayuda también, pero, pero... Es, es difícil. O sea, que me, yo, el béisbol aquí ha cambiado mucho porque antes se decían: bueno, viene refuerzos refuerzo, viene eh, Conor Jackson Ajá. o viene Nick Addison, pero ya no viene refuerzos son importados que vienen, son como jugadores que vienen a, a, a cumplir un rol, <laughs> a cumplir una no, cuota. Yo no sé si ustedes recuerdan porque, bueno, por ejemplo, Víctor Majón, sí, 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 sí para para usted, Que antes la rueda de prensa de los equipos. Ayer era que se anunciaba todo, eso era un sí, boom, ya tú sabes, sí. y la gente a la expectativa, ¿cuáles van a ser los refuerzos que vienen para esos equipos? Ya no, ya eh, faltando cinco o seis meses todavía, es más, ahorita en marzo o en abril ya están anunciando quiénes vienen eh, sí, con sí, uno sí. de los equipos en las redes sociales, pero eso era, ya tú sabes, eso. la gente iba a la rueda de prensa o estaba esperando el anuncio como si... Eh, no sé, como, te iba a decir como si algo, algo grande era como lo más importante que tú estabas esperando en, en ese momento. Sí. De, para tú saber quién era los y sí. Pero es lo que tú dices, ya no, ya no viene Y vienen a, a, ahora los mismos también. Por ejemplo, bueno, el Files ya vino ahora con las Águilas ¿verdad? Sí, estuvo con las estrellas. Ajá. Johan Camargo sí. ya tiene varios años con, sí, que viene aquí. también con, con el equipo eh, de bueno, Valdés de, de, debería no, ser nativo. No, no, no Valdés es nativo. Ah, el que ]cito. no es nativo es maya. Es maya, sí, sí, debería pero, ser maya también. Maya no debería ser nativo, pero, sí. pero Valdez ya nativo. Pero ya es una costumbre de tu ver a, a ese mismo tipo. Sí. Que, bueno, en el caso de Valdez, y Maya, eso es impresionante. No, eso que es tremendo, tremendo. Bueno, incluso nosotros posteamos en las redes. Tuvimos aquí a Manny Rosado, que es un coach de habilidades para la vida para todos los de este. Él trabaja esa parte de motivación. Y un ejemplo de, consist de consistencia, él decía, era Raúl Valdés. El sí. tiene aquí desde cuánto? El 44 domítero, ¿eh? años tiene 44 Rivaldu. años 4. Santísimo. Tú o sabes que mucha gente dice: Bueno, Cristian Rojas y yo nos conocemos que jugamos béisbol juntos. Ok. Y a veces estamos en el cosa. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Cómo que no le batean a Rollo O Vamos oh, allá, con ese agüita me Bueno, lo que yo digo es que batear no es fácil. Yo una uno, vez. No lo ve así desde de la grada, no, pero mira. No lo subestiman no. el batear. Yo una vez a un pelotero antes del juego, ahí en la antesala del cogido, le yo pregunto eso mismo. Mira, hoy va Maya, ¿qué ustedes van a hacer? Me dice él: No, tú sabes que. Con Maya en un lío, porque es que eh, uno dice, me voy a quedar atrás, esperar el pichero. Sí. Y tú dices, oye, y uno que ha jugado, mentalmente tú estás en eso también, que me tengo que quedar atrás cuando sí, el pichero. Sí. chacho, cuando oyen la lanzamiento ¡uh! de boca. Bueno, o sea, ¿tú ha jugado béisbol? Sí. Yo recuerdo, bueno. yo recuerdo llegué a ver el béisbol hasta los otros días. Jugaba, llegó a ver la Serie Mundial. Nosotros de... llevamos ser... el torneo, exacto, la, la Serie Mundial de, de Fort Myers, sí. de Roy Hobbs. Eh, yo llegué a, bueno, del 2007 y mi último año fue como 2016 o 17, creo que fue la última vez que fui. Wow. Pero todos esos años, y ahí con eh, jugadores profesionales, incluso que tú sí. eh, te tienes que enfrentar. Ahí yo con varios dominicanos me enfrenté yo, porque había otro equipo que era la Estrella de Herrera, uh -huh. que llevaban a, una vez fue Ramón Martínez, Efraín Valdés también fue, una vez. Eh, este Eddie Garavito era uno de los azotes de, de ese equipo <laughs> sí. de, de Herrera. Y aparte de eso, a, a mí me tocó una vez enfrentarme a Dan Carman que fue un lanzador estadounidense de grandes ligas, que pichó unos años ahí con Oakland. ¿Tú sabes quién tiró ahí? Yo no sé si tú lo recuerdas, a uh -huh. Dennis olcanboy Lata de Aceite. Era un pitcher de Boston. Ah, no, ese también... lata, de sí, lata de aceite. Sí, sí. <laughs> bueno, sí, Denis sí. Olk muy amigo personal de Tuto Mota. <laughs> 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 me bajarán su sí. cuenta una vez. <laughs> A Tuto y... <laughs> si usted le escucha cuando lo... se enteró <laughs> que ese era uno de los refuerzos que vino para la escogida. <laughs> Ay, y jugó Dante Bichette. ¿Altevicho ah, tuvo sí, ahí también? Sí, Antevicho jugó. Wow. Sí. ¡Qué bien! No, pero batear es una de las cosas más difíciles que hay. Tú que mencionabas eso de, de subestimar el bateo. El, el béisbol el, es el único deporte como que premia. Tú tener algo eh, negativo, eh, digo negativo o por debajo del promedio, porque si tú bateas 300, si tú bateas para 300, tú eres un bateador de élite. Claro, ¿verdad? de 10 tú lo bateaste tres de 3. De 10 oportunidades, si tú le diste 3 veces a la pelota, tú eres un bateador de élite. Y el deporte es el único, el, el béisbol es el único deporte como que te premia por tú hacer algo al 30%. Sí. Eh, sí, sí, es así, totalmente de acuerdo contigo. Porque, bueno, de hecho, esa es estadística es para que tú veas lo difícil. Lo difícil. Eh, vamos a llevar una máquina de bateo. Vamos ver, Yo feliz. Yo no voy a pasar vergüenza, no te Sí, preocupes. porque la máquina de bateo tú te paras ahí y tú sabes que te va a tirar por el medio y ya. Entonces, y, no, y, no, ¿y máquina de bateo que Si me grabo, sí, no, no, te sale. Y y y sí, pues no es lo mismo cuando tú estés en no, juego, ya. Pararte sí, a batear ahí no, no, no es fácil, fácil, no es fácil. Mm. Entonces, ya pasando del béisbol. Ahora tenemos a José Antonio Runner, Ajá, el sí. corredor. ¿Qué, ¿Qué es la experiencia? De... Corrió Miami Olla. Sí. Miami de... Olla. Fue dentro del mirador. ¿Qué tal la experiencia? Darle dos vueltas y un chino al mirador. Bueno, dio, casi tres. Medio 20. maratón. Eh, medio maratón. Eh, sí, es, ese bien. ahí es, es medio cansón. Por el sí. asunto de que uno necesita como la vista, alegría, como de ver cosas diferentes. Por eso es que el que corre sabe que los los sábados, que se hace el fondo sabatino, sí. la gente, tú tienes que llegar a las 5 de la mañana así uh -huh. me, para poder salir a la ciudad. Y entonces sí. se hace la ruta en la ciudad y así es menos cansón en ese sentido. Porque ya llegó un momento que tú ibas por el mirador y te dices, mi madre, todavía me falta dar la otra vuelta. Sí. Estoy viendo, viendo lo mismo, mira. Bueno, lo no Yo oíste no de Santo Domingo uh -huh. que esa ruta era bien chula porque era en el Malecón, después tú entrabas a en la zona colonial y aunque más incómodo, porque sobre todo cuando tú entras a la parte de la zona colonial y sí. el mismo malecón también hay mucha humedad, es muy húmedo. Y la salitre del sí, salitre. Eh, es un poquito más incómodo, pero con relación a la, a la vista tú, va, porque eso es mental también. ¿Es, sí, eh, eso es mental. Eh, eso me lo digo. Yo corrí justamente un medio maratón ahí, sí, aunque ustedes no lo crean. Uh -huh. Tengo mi prueba por pero ahí de a, que yo corrí medio maratón. No hace mucho. Están hace hace de... guardadas ahí. Esa fue la última carrera que uh -huh. yo hice porque justamente eso fue en agosto 2015 y en septiembre nació mi hija. Okay. Comenzaron la mala noche ahí y yo dije, no, yo voy a dejar de correr. No, pero bueno. Pero vuelve. corrí ahí en el mirador justamente un medio maratón. Y cuando yo llego, bueno, la primera vuelta está bien, ya tú llevas 10 kilómetros, tú vas mm. a la segunda, cuando tú tienes que devolverte, que ya tú tienes 19 kilómetros y algo, y tienes que llegar casi a la huáscara para poder completar. Wow. Mira, si no fue un, fue un compañero de running, yo no... no ah, pero hay carretera. uno que se llama el 30K madrugador, el madrugador también. Ahí, también ahí. Y el 40, el, bueno, el 40, sí, el maratón lo hacen, el 42. Exacto, y yo estaba pensando hacerlo, pues yo dije, van, que después de que yo hice los 21 aquí en el Mirador, y que hacer 30 aquí, que yo tenía que dar todavía dos vueltas más. Es lo mismo, el mismo maratón de Santo Domingo. Después yo pensé, cuando yo terminé, yo dije: si me hubiera tocado hacer el maratón completo, los 42 kilómetros, y yo tenía que hacer la misma ruta. Es muy diferente cuando hay maratones, por ejemplo, que se hacen fuera del país, que, y aparte tú vas conociendo ¿verdad? Mm -hmm. esa ciudad, que, porque hay maratones en todas partes del mundo. Ese sí me gustaría. Yo creo que el día que yo haga el maratón, los 42 kilómetros, va a ser fuera de aquí. Yeah, <laughs> sí, sí, eso, sí, ¿no? eso. Oye, por lo menos lo que ocurre en el madrugador, aunque saben que el sol salió. Ese sí, no, sí, es, fácilmente, al que claro, el que no es un élite profesional, que te sí. va a tocar por un, más de tres horas. Porque ahora hubo uno que lo hizo en 1.06, uno, uno los 21k. Uh -huh. No, pero iba No, ese, sí. es, uh -huh. el, ese es un récord, pero uh -huh. ese tipo de élite. Sí. sí, no bueno, incluso para tú participar en un maratón, por ejemplo, el maratón de Boston, que es uno de los más famosos, tú tienes que tener un tiempo de tres horas y diez minutos. Sí. si no tú por ejemplo yo quiero ir a entrar al maratón yo no puedo porque tengo que tener ese promedio de, de requisito como para, sí, para ese, ese requisito porque imagínate son tanta gente del, del mundo que sí, es, quieren sí, este no maratón sabe, y de donde van profesionales uno es amateur uno no es profesional en eso uno como, lo hace por hobby y ya es por salud y porque, porque ya a uno le gusta pero es verdad, él, él corría. <laughs> Me mandó la foto. No, pero, <laughs> verdad, pero, el... no, pero, el... no, pero la voy a buscar. Okay, Usted ah, que está hablando no, de. Mí. Tú la. Tú la, <laughs> a la foto. Sí, no, yo que... trato de ver a, que al incentivar a la gente sí. que, que lo haga. Porque yo comencé hace dos años, cuando la pandemia. Sí. Y yo recuerdo tenía como 25 libras de más y yo dije no, espérate yo ay. no aguanto y comencé y yo, yo lo que más hacía eran 10 minutos no podía más uh -huh. y ya después le fui cogiendo el gusto el y ya mira para mí eso es como parte de mi trabajo en ese proceso eh, de bueno, reinventarse eh, ese este, este fue el, el 10K de, del Flash Night Run que eso hacía ah, eh, Sportline el corredor de la crónica ese fue mira no mira caballero y corredor de la crónica ¿no? buscamos otro, <ríe> <ríe> otro <nombre. ríe> de... por ahí tenemos a Juan Frank Cranwick ese, ese el, hijo, el hijo. El hijo doctor. Eh, bueno, aquí viene Juan Fran, por favor, mira. Ferran es el modelo de la crónica, si tú estás por ahí todavía. Y tu papá dice que tú eres el modelo de la crónica. Entonces, vamos a, a definir eso, por Exacto, favor. Sí, lo vamos a resolver. Yo diría vale. como con un juego de básquetbol, porque yo sé que Juan Fran juega básquetbol, pero, pero, pero Víctor Carano no juega ah, nada. No, hay que llevarlo, hay que buscar un punto, con, medio, usted, punto medio. Y ahí veo que está también la sí. Polanco, yo sé. Sí, ah, yo sé ni Polanco también. Que sí. sus mujeres le mandan un beso. Mira, sí, a, hay, hay una pregunta de, de Manuel Novas. Pregunta para Mena. ¿Cree usted que el rumbo que está tomando MLB.? ¿Va a impactar de manera positiva o negativa? Ejemplo, la parte de minimizar el tiempo de juego y querer implantar los umpires robots. Yo no creo que en Grandes Ligas veamos eso de tener Empire árbitros robot. robots. No creo. Ellos van a hacer el intento, han querido... Hicieron si no el liga independiente. Sí, eso que te digo, que muchas cosas lo han hecho en las menores, pero todavía no lo han llevado a, a Grandes Ligas. De verdad que no. Yo lo que, lo que espero, lo que sí le puede hacer daño es que no se pongan de acuerdo y que la temporada se retrase, ¿verdad? Uh -huh. Y hay algunas cositas que han ido saliendo, que son positivas. Pues eso yo estoy de acuerdo con el designado universal. Sí, eso está bien. Y al final, recuerden que eh, ese paro laboral ahora mismo es por el asunto de dinero. Porque es que los jugadores están, aunque hay muchos que ganan mucho dinero, pero hay otros uh -huh. que tienen que esperar mucho tiempo para ver si. Y ellos dicen, ah, que los dueños. Grandes Ligas da más de 10 mil millones de ganancias todos los años. Entonces, espérate, vamos a... Vamos, vamos dividir a dividir el pastel Exactamente. De manera, ¿Cuánto, porque cuánto, ¿Cuánto tiempo dura un jugador de Grandes Ligas para, para entrar en como en arbitraje de salario? Tres años. Tres años. Pero recuerda que sí. también lo que pasa es que ese otro tema que ellos quieren que elimine, de, que, de tú ganarte ese año de servicio. Porque tú dices, yo tengo a Vladimir Guerrero. Ah, sí, el año de servicio. Entonces claro. tú dices... Eh, no, Bladimir vamos a subirlo en mayo, vamos a subirlo en junio. Uh -huh. Pasó con Juan Franco ahora también, aunque Juan Franco recibió la extensión, por eso ya tú sabes. Eso es un millón. un millón, exacto. Y tú dices déjame ganarme ese año de servicio, entonces tú te ganas ese año de servicio, al final son siete para que él sea gente libre. Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa. Y, y sí, lo difícil es, 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 es llegar a, no es, a siete años explicándole la, a, la, a la persona, porque un 50% de los partidos, ¿no? Es para, para clasificar como que tú jugaste la temporada entera, eh, si, no, si no me equivoco. No, porque es el, el tiempo el tiempo de servicio, uh -huh. que, que te cuentan los días. Los días, son los días. Cientos, tú calculas, la temporada tiene seis meses, pero si en esos seis meses tú le quitas más o menos 30, 35 días, ahí ya... Hay, tú tienes que sumar la otra temporada obligatoriamente. Uh -huh, sí, ¿No? hay, hay un número específico de días durante la temporada que si tú los juegas o no, cuenta como si participaste la temporada entera y eso es lo que se cuenta como el, como el, el año de servicio. El tiempo de servicio. Igual que los 10 años, que esa es otra cosa también. Hay peloteros, el mismo Emilio Bonifacio, con una vez, aquí hablando del el guique, me dice Emilio, y yo, Emilio, dime, ¿no hay oferta? Me dice, no, ahora mismo no. Y además tú sabes que hay estoy cerca de los 10 años de servicio. Entonces a veces los equipos se ponen de acuerdo y dicen, no, espérate, te lleva a cumplir 10 años de servicio porque ya a los 10 años tú tengas, aunque si tú ganaste un millón y Alejandro Rodríguez ganó 500 millones, tú vas a ganar lo mismo de, de, la, de la pensión. Uh -huh, sí. Porque por el tiempo de servicio. De... Sí, sí, sí. Uh -huh. en, bueno, en, en NBA hay un, eh, hay, eh, se da la misma situación también. En, 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 en básquetbol de la NBA, para tú aplicar para la pensión... Es, es el mismo tiempo también, son los mismos diez años. <laughs> dice, no, dice, no, pero... Monsanto, no, pero... No, 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 no. Que, que si José Antonio se retira de la crónica, él se el tirar el ¿Cuándo se va a retirar a José Antonio Mena de la crónica? No, no, <laughs> <Le> queda, <risa> le, le, <risa> le queda. Esta es la ventaja que uno tiene de esta profesión, que, y tenemos muchísimos casos, ¿verdad? De sí. Profesionales que ya con más de 70 años todavía se mantienen uh -huh. activos y con calidad. es Diferente al pelotero, que el pelotero sabemos que son excepciones los que llegan a 40 uh -huh. y que tienen que, aunque claro, se pueden quedar siendo eh, coaches, siendo dirigentes, lo que sea, pero en este caso el micrófono, yo espero que sean muchos años. <laughs> bueno, y, y viendo entonces que va a tener esos muchos años de servicio, siempre hay como un cronista o alguien con, con quien uno le gustaría compartir cabina. ¿Con quién José Antonio Mena le gustaría compartir cabina en una transmisión? Que no sea ni Michel Tuerno, ni José Antonio Mena ni mejor No, ya, ya con el <laughs> ¿no? Que, que con quien yo no he estado, que me gustaría, porque que yo he tenido la dicha de estar prácticamente con todos, incluso con los veteranos, ¿verdad? Eh, porque para mí eso, primero, se me dio la oportunidad con mi papá. Incluso yo sí. tomo la decisión de ser narrador precisamente para eso, porque si los dos éramos comentaristas, entonces me iba a ser difícil estar con él en una transmisión. Entonces ahí comencé más a narrar, precisamente tomando en cuenta eso. Eh, yo creo ah, que yo he estado con Roosevelt ahora yo pensando yo así ah, yo creo que sí yo ¿Con, con Roosevelt con Marazami. con sí. Roosevelt con Marzami, sí porque yo he estado con Mandy López he estado con el o con Tomás Troncoso también tuve esa, esa suerte sí. incluso Tomás era ya conmigo solamente que él Tomás decía no yo solamente trabajo sí, con José Andor en la transmisión de Grandes Ligas wow. y para mí eso fue un privilegio y de los otros veteranos sí también Sandra Martínez Kevin Cabral yo creo... Mira, con Rubén que estoy dándole sí. mente. Y yo creo que con sí. Rubén... De verdad, no recuerdo si he estado con él. Rubén sí. lleva de 2-2 aquí. ¿Eh? Rubén... Roosevelt, perdón. Lleva de 2-2. Porque sí. justamente le hicimos a mí una pregunta a Ricardo... Víctor se la hizo a Ricardo Rodríguez. A Ricardo Rodríguez okay. y dijo eso mismo, que le gustaría narrar. Yo con creo, creo ¿no? que no he narrado con él ni Grande liga, no, ni, pero... ni Lido. Ahora, ahora que usted menciona la, la palabra veterano y se está refiriendo a Kevin Cabral como veterano y estas esta otra persona como veterano, yo, yo lo veo a usted como un veterano. Yo, bueno, por el tiempo. <laughs> por no, <laughs> <pero, pero, risa> el tiempo ah, de servicio. <laughs> verdad, por el tiempo de servicio. Yo lo veo <laughs> como <risa> veterano, porque a, ahora que yo lo pienso, Antes <laughs> No. porque muchísima gente a veces dice que no, de claro. que los jóvenes, y todavía me meten a mí en ese grupo de los jóvenes, no, ya a mí no me meten en ese grupo no, de los jóvenes porque exactamente, pasó en, en esa entrevista con, eh, hace dos años con Yancha, se me okay. escapa el, el nombre, con ah, yo voy a cumplir 47 sí. años, ahora en marzo. y entonces yo, entonces veo que ya que, yo no puedo entonces yo veo que en la entrevista le, dice, le están diciendo jóvenes, y yo estoy como, pero bueno acá pero, <laughs> pero es que no puede ser, como me le están diciendo <laughs> jóvenes, yo comencé en el 97 es, sí. en qué año, en qué año tú 20, 20 98, oye, no, no. oh, <laughs> dime tú. Ya te he estado. Y usted ya más joven que yo. Mire cómo la cosa. A mí me eh, sorprendió ¿eh? realmente. ¿Tú cuál? tienes 23 años? Sí. Ay, Dios ¿Tú mío. Tú te ves más joven. <laughs> no, gracias, gracias por <risa> el <risa> ralar, tío. No, tampoco así. Tampoco, hey, no, hey, no, no, hey, tampoco hey. así. Y hablando de eso, en las distintas facetas que usted se ha desempeñado en la crónica, ¿cuál <laughs> ha sido la que más ha disfrutado de todas? Eh, a mí me encanta programa de radio. Mm. definitivamente que eso es lo que más me gusta actualmente para mí eso es como, como un relax ese es como el postre de, del mediodía porque sobre todo a la hora ahora que a las 2 de la tarde y yo creo que ahora mismo la, la narración yo siempre he dicho ese es como el extra sí. ese es como el extra pero lo más importante es ya tú tener lo tuyo ya gracias a dios yo tengo mucho tiempo con el programa de televisión claro que eso lo he dejado de a Manuel Acevedo y los muchachos que se encargan de eso de esa producción pero el programa de radio para mí eso es lo, lo más importante ahora mismo sí mira y justamente ahí tenemos a Juan Frank que se está quejando ah ¿qué dice de que, que diga de los jóvenes que con quién usted quiere compartir ah tabina. ok no bueno lo que pasa es que con Juan Frank yo trabajo todos los días Exacto. con él ahora tengo una, una, una transmisión también me gustaría estar en una en una transmisión con Juan Frank no hay muchos muchachos jóvenes ahora con, con muchísimo talento bueno, ustedes sí. son un grupo de eso y, y, y quién sabe el relevo ¿verdad? que sí. va a llegar. A veces la gente dice eh, se queja, dice, todavía están ahí los mismos, pero si todavía lo mismo te dan la calidad, porque hay que sacarlo, sí. ¿entiendes? Si sí, es bueno que los jóvenes vayan entrando y se ha dado el caso. Porque tú cheques en toda la cadena, por lo menos aparece un muchacho joven, uh -huh. o que ya sí. tiene poco tiempo trabajando con, con ese equipo, aunque no sea tan joven de edad. ¿Entiendes? Sí. No, y, sería, y sería bueno ver como ese mix entre un veterano, por decirlo Exacto. así, y un joven, porque eso le va enseñando también al joven cómo debe manejarse, porque hay muchas cosas que uno nada más escucha cuando está en el partido, pero lo que se ve en la cabina de sí. algunos detalles y eso también lo va a ir aprendiendo. Señores, pero mi primera transmisión de radio fue con Billy Berroa. Wow. Con es Billy que... Berroa, yo era un muchachito y Billy Berroa ya tú sabes, mm. mira, el internacional Billy Berroa. Yo decía, me estaba muriendo. Yo me estaba muriendo. Y yo le pregunté bueno, a mi papá y le dije, papi, van caer, dime, ¿cómo uno le puede entrar? Tú sabes, porque ya esos Robles tenían una, una tradición, tenían ya su forma sí. de que uno tenía que respetarlo. Y él me dijo solamente, mira, Billy es una chulería. Lo único que, es, cuando hay una jugada de rutina, Tú no comentas nada, tú te deja que él va a seguir igualito. Solamente tú entras cuando hay una jugada que amerite un comentario tuyo. Porque ya ese era su forma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ah, yo, perfecto. Vaya, rolling acción, normal, y go, tiro a primera, oh, por la vía 63. Uh -huh. Y yo me quedaba calladito. Venía el anuncio y entraba otra vez. Viene al bate, fulanito, ya. Sí. Y cuando había una jugada, ya, a miraba, porque te daban la confianza, también te miraba como, dale, dale. Mire, dale. Como dicen ahora, Dios mata. Exacto. Claro, así mismo es. Y en las narraciones de esos encuentros de béisbol, eh, me he fijado en las frases que <laughs> usted utiliza. Está tirándole. hábleme cómo nacen ese tipo de frases, porque a quien va eh, creando su sello. Sí, yo no trato de. Mira, y eso, Johnny Naranjo a mí no se me olvida un día que me dijo: eh, José Antonio, mira, te voy a decir una cosa. Y yo respeto a todos los que utilizan su frase y que quieren darse a conocer más por la frase que. Por, eh, aunque, claro, tienen la calidad de, de todas formas, era para que la gente no vaya uh -huh. a malinterpretar. Y él me dijo: No es necesario, si tú tienes calidad, de que tú inventarte una frase como para que la gente te conozca por esa frase. Y yo, mi estilo no ha sido eso, de estar utilizando frases. Eh, bueno, la gente, me, por el honor más que me, a veces me dice, y se fue, que cuando me saluda. Y se fue. Uh -huh. sí. Pero si tú te fijas, muchas veces la gente en la calle te saluda con el nombre de, de, de tu programa. Sí. A veces a mí me ven y me dice A37 o Generación Deportiva <laughs> o Escogido, ¿me entiendes? Como cositas, sí, puede ser que ustedes mismos también lo ven. Desde el palco, sí, sí. ¿me entiende? Sí, No, no, no y, ha pasado. Está, está, y sí, y no sea. le dicen el nombre. Bueno, todavía hay veces que hay alguien que me ve a mí y me dice Michelle y a Michelle lo ven y dice: <laughs> Dime tú. Y ellos van a decirle, no, yo soy José Antonio Y Michelle, no, yo soy Michelle Todavía no pasa eso, ya tú sabes No, pero hablando de eso el, 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 Cuando estábamos hablando con Ricardo Rodríguez El mes pasado, Ricardo mencionaba Hablando de eso, como de la intervención O de las veces que la gente te para en la, en la calle ¿ha, ¿Ha tenido usted algún tipo De situación con, con la gente en la calle? No sé, alguna anécdota Alguna anécdota Mira José Antonio, el escogido tiene que hacer tal cosa Ah no, eso sí, <laughs> o a sea, cada rato De que te dicen <laughs> De los cambios que hay que hacer Que mira, tú tienes que decirle al manager que tiene que hacer esto o, Habla con el gerente, dile que el gerente tiene que hacer esto Y le digo, hermano, pues yo no, yo no puedo Yo no puedo venir a decirle A, a por ejemplo a Luis Roja cuando era el dirigente del escogido Mira, que dice un fanático, tú tienes que hacer esto, esto, esto <laughs> y esto Yo a Luis yo iba Y le preguntaba a mí no me olvido un año cuando los gigantes quedaron fuera y Hansel Alberto había matado. Y yo me senté un día ahí con Luis y le digo, Va, que los gigantes quedaron fuera, Hansel Alberto, y nosotros prácticamente no tenemos un, un short ahora mismo. Y él me dijo: No, nosotros ahora mismo estamos buscando otra cosa y le vamos a entregar la posición a Pedro López. Pedro López va a ser el short de nosotros. eso fue el 15-16. Ajá. Y yo le dije: Ah, ok. Y después yo al final yo dije: Mira. Pero López, el tipo mató. El juego mm. es en la romana. Después en la final, era el, para muchos era el MVP por encima de Lufor. Sí. Y después yo de la final te digo: ¿Ves? Que a veces uno piensa una cosa, pero ellos son los que saben. Es igual en la misma transmisión que a veces uno critica una decisión de un dirigente. Pero es muy fácil para uno que está sentado ah. mm. en aire acondicionado, no o sea, tiene esa presión que toques. tiene en ese momento el dirigente para tomar una decisión con los toques, lo, con lo que sea, o de sí. entrar sí. en un bateador emergente, o cambiar el pitch. Y ese, ese tipo de cosas pasa. Lo que sí de una sí. anécdota yo recuerdo, pero no fue eh, <laughs> no fue conmigo, fue con mi papá. Que vino, estábamos saliendo del, del, del play, camino para en el parqueo, camino para el carro. Sí. Y entonces el tipo le dijo, ¿Qué? eh, Rubel. un borracho, dije, ¿cómo tú estás, y entonces mi papá le decía: No, yo soy mi Mena. Oh, sí, yo soy Rubén, yo sé que eres Rubén. yo tengo un amigo, Papiña, que hace ese cuento perfecto. No, que tú, tú lo gozas con esos cuentos, porque sí. tiene esa gracia y además limita el borracho, como fue. Y, igual cuando tú sales, que te preguntan, sobre todo que la temporada de Navidad. Mm -hmm. Mira, es mi Navidad. Mira, ¿qué es esto? Todo el mundo quiere su Navidad. Que dame lo mío, que es lo mío. El mismo Rubio una vez yo recuerdo en la transmisión, dijo, señores, para que sepan lo que cuando yo bajo, que me dicen que dónde está mi Navidad, que dame algo, que yo vengo aquí con 250 pesos y lo gasto en la cafetería y ya, después yo no tengo dinero para eso mío, para que no me agarren a estar pidiéndome dinero. <laughs> sí, porque, ¿verdad? Eso era todo. No, Había verdad. uno que tú sabes que cuando tú sales tú te reúnes con un grupo de amigos que te comentan del juego lo que sea que se hace una tertulia ahí sí. eh, en la esplanada y el tipo siempre se me paraba ahí al lado siempre y al final me hacía el tipo se desesperaba y me decía de que, mira dame algo para el pasaje <laughs> una vez yo me la encontré en la romana y me dice él y que me dije, mira, en el baño me dice, mira qué bueno que te veo, dame 500 pesos, que, que no tengo para volver. <laughs> dije, 500 pesos, me dice. No, 100, no. No, 500. 100, no, 500. Y yo, es que no tengo para volver a, a...". Y yo le dije, entonces tú viniste para acá contando conmigo sin saber si tú me ibas a ver. Exacto. <laughs> me dice, no es que no. Y yo, bueno, y ahora son 500 que piden, no son 100 que piden. Entonces, eso, un día yo le dije, porque ya yo me, me la llevé, y siempre era lo mismo. Y se me paró. Sí, y yo le no. dije, oye, mi hermano, esa es la última vez ya que tú te me paras ahí para lo mismo. tú me interrumpes, claro. yo estoy hablando, y entonces para tu décima al final, que te dé 50 a 100 pesos? Eso. Uh -huh. Y ya, porque espera, hay que poner un momento, porque eso no es nada que tú un día le des, Pues tú sabes que mucha gente necesita y no tiene para. Pero a veces esa gente se va a estar con más dinero que tú. Gana más que lo que tú te ganas sí, en la transmisión. Lo que ponle de 100, ponle de 100 <laughs> o de 50. Que a cada uno le diga, mira que no tengo para el pasaje, dame 50 pesos. Tú le das 50, el otro le das 50, el otro le das 50. Al final termina ganando más que lo que tú ganaste en la transmisión. Atento, <laughs> Chel. <laughs> Pero, ¿verdad? así. <laughs> y, y hablando de la transmisión, ahorita, eh, ahorita te mencionaba esa transición que tuvo que hacer de, de narrar, o bueno, de comentar a narrar, como para poder hacer sí. eh, esa participación con... con... Con su padre, ¿cuál es esa, esa diferencia? Sa sabemos que el, que el narrador, que como va diciendo lo que va pasando en el juego, y que el comentarista entonces, como que le da color a, a lo que está pasando. ¿Cómo, cómo describiría usted, ya que, ya que participó en ambos, esas la diferencia en ambas posiciones o en no, ambos y, roles? Y que lo hago todavía. Yo tuve la ventaja que es algo que siempre voy a agradecer, ¿verdad? Yo tuve a mi profesor en mi casa y cuando yo comencé, que ya mi intención era. Ser comentarista deportivo, seguir los pasos de mi papá. Eh, poníamos un juego en la televisión, yo narraba, él comentaba, y viceversa. Entonces me iba corrigiendo las cosas que tenía que, que mejorar. Y entonces ya después eh, me tocó igual. Cuando comencé inmediatamente, yo en el escogido de mi primer año, yo narraba en televisión y comentaba en radio en ocasiones, como le decía con, con Billy Berroa, me tocó también con Osvaldo Rodríguez Uncar, de comentarista. Entonces se me ha hecho más fácil porque desde el principio mm. yo lo he hecho. Incluso todavía en el escogido pasa lo mismo, porque en el escogido un día yo narro y otro día narra Michelle. Entonces, el día que no sí, narro, bien. me toca comentar. Entonces, ya, eh, pero a veces yo digo a la gente: para una narración o un comentario, por una transmisión más bien, hay que prepararse muy bien, porque no es lo mismo tú venir aquí a sentarte a hablar de diferentes temas, de porque es que tú no sabes qué va a pasar en un juego. Uh -huh. Tú sabes que hay boli detrás, pero un juego puede terminar 1-0, como un juego puede terminar eh, 15-14, que te de pueden dar muchísimos palos, hay situaciones que se presentan. Hay reglas que en un momento tú tienes que sabértelas porque pasó una jugada y tú te puedes quedar en el aire porque Exacto. tú estás ahí para informar a la gente qué sucedió. Y el comentarista precisamente para eso, si hay una jugada que el narrador ya te la narró, entonces el comentarista entra y da su opinión. Pero en este caso cuando hay televisión, lo bueno es que haya esa química para que entre los dos puedan tocar cualquier tema fuera de lo que está sucediendo en el terreno de juego o lo que sucede en ese momento, eh, alguna jugada específica. Mira, mira qué interesante. Sí. Hacer? deberíamos, ese ensayo? ¿Eh? Sí, ¿Deberíamos sí, hacer oye, ese puede ser. ensayo. Sí, sí, oye, hacer ensayo. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes sí, agarran sí, un videojuego sí. sí. y uno pueda a narrar y otro comentar. Y esa es la mejor manera. Mira, yo, eh, bueno, yo escuché la de Ricardo con uh -huh. ustedes, que Ricardo decía que él no se ve. Uh -huh. Sí, sí. Ricardo él, dice él, que no, no. no se ve. A mí yo aprendí a verme, porque mi papá eso fue que me enseñó, me dijo, tú tienes que verte. Entonces, en esa época era BHS. Entonces yo lo grababa pues ya ahora no, ahora ya tú lo dejas en la cajita y lo pones a grabar y vale. yo lo veo en YouTube o lo que sea y tú te puedes ver, ya yo no lo hago eh, pero la las es sí, pero yo veía todo, si yo estaba en un programa de televisión yo estaba en un programa de radio, yo lo escuchaba y para ver las cosas que tenía que mejorar, ahora las transmisiones como eh, por ejemplo el escogido la pasa uh -huh. o para que le escogido ah, solamente pase el juego que, que ganó exacto <laughs> digo, todo por, lo pasa pero, pero así, el 16 ¿no? lo pasa también solamente el juego que ganó lo pasan entonces yo hay algunos jueguitos de esos que yo lo veo y a veces entiendo y yo, mira, todavía, wow. todavía a esta altura de juego, ahora yo lo veo y digo, mira, tengo que como aquí poner un poquito más, aquí como que toda, alguna cosita, autocrítico. Como... Ese momento sí, autocrítica, sí. Autocrítica. Claro, exactamente. Es eso. Sí, porque uh -huh. es que se escapan muchos detalles que en el momento del juego o de un programa también que usted está realizando Tú no lo ves, no lo percibes, pero cuando ya tú estás en tu casa tranquilo, o en la mente fría, que te diste un baño sí, tranquilo a sí, los bien. par de días, ahí tú lo ves y lo analizas. O tú dices un comentario, bueno. güey, como sí. que ese comentario como que no debía haber. ¿Por qué tú lo ¿Entiendes? No eh, sí, eh. Igual, por ejemplo, Víctor tiene 23 años, que es un muchacho joven, y aunque tú me veas a mí como un veterano, o lo que sea, tú me dices a mí un consejo, una crítica, y yo la acepto perfectamente, perfectamente, no es como hay otro que aquí que este muchacho sí, este venía decirme de que eh, algo dice sí, no, sí, no no tú no yo no tengo problema de con... eso. no hay otro que tú solo puedes decir y a lo mejor el tipo te va a tragar ¿sí? pero conmigo sí. no hay problema yo feliz de la vida y tú me dices y yo puedo decir ah pero mira él tiene razón a lo mejor yo solo estaba haciendo mal y no me había dado cuenta yo con eso no tengo problema. Y hablando hablando de, de muchachos y de generación joven, ¿cuál, ¿cuál ha sido como ese eh, el, el ajuste más grande que usted cree que, que ha tenido que hacer de como cuando empezó la carrera o de los tiempos como se manejaba la carrera en los 90? a Ahora que la carrera o el deporte está dominado como por las redes sociales, por el internet, ¿cuál ha sido el ajuste? No, más grande en, que... en sentido general, bueno, lo hablábamos incluso antes de comenzar el, el podcast, de que el programa, por ejemplo, generación deportiva, como... Es a las 2 de la tarde, un momento que nada, uno daba sus informaciones, normal, ¿verdad? Pero entendí, y mira, eso se dio así como orgánico, sin quererlo. Porque, eh, eh, yo con el Príncipe me ponía a hablar algo, no estábamos de acuerdo, y yo le decía pero yo no estoy de acuerdo con usted, y, y, y como que discutíamos, y después yo dije a la gente le estaba gustando, y mm. yo dije entonces se hace el programa más divertido, entonces hay alguna cosita, igual la misma transmisión también, ya hay, a veces hay que relajar, yo era como un poquito más más formal, más serio, ya yo trato también como de como de estar en los tiempos, ¿verdad? Y los muchachos, jóvenes yo creo que ya tiene que ser algo más relajado, no hacer una misa deportiva, sino exactamente, la misa deportiva. eso es, eso es verdad. todo muy solemne. Ajá, como que ya hay que ajustarse, adaptarse a los tiempos. Sí, es así. Y usted tiene varios programas, entonces ¿Cómo distribuye el tiempo para hacer sus trabajo? Creo que ese señor tiene él, empleados pero... ya, Ferran. Tiene sí, empleado, sí. Ya. Bueno, ya le traicionó. <laughs> el, el empleado número uno está, 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 no está sí, en... Sí, sí, sí. sí. Esa pregunta sí, la vamos a omitir. Esa pregunta Oye. la vamos a omitir, Juan Fernando. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Cuál de todas? Eh, no, ah. eh, no, vamos a dejar eso así. Okay. Ah, la que usted le preguntaron a Juan Fran, sí. Eso trajo un lío, sí. Sí, no, okay. okay, eso trajo un lío, sí. No, pues a mí no me metan eso. No, no, no. no yo no. le quiero a todas, sí, después de eso. Eh, ahora te me olvidó por la chacha ahí de Juan Fran. ¿sí? No, de su de... distribución del tiempo. Ah, no, tú sabes que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Eh, tú sabes que hay que sacarle también el tiempo para uno prepararse sobre todo cuando hay una transmisión de grandes liga porque y del mismo Lidón porque es que uno se sienta ahí y así como vos te puedes durar dos horas y media te puede durar cuatro horas y cinco horas y uh -huh. más yo que soy famoso con la traína aunque yo era un tiempo que era <laughs> Era más famoso sí. la y ahora es disminuido en ese sentido. Hubo una semana que a mí me tocó, yo recuerdo, un juego de 15 y un juego de 17 y un juego de 19. Santo. Ahí mismo. Ya tú sabes. Entonces, pero para, para todo el tiempo y tratar de que cuando tú no tienes el trabajo, de aprovecharlo con, con la familia, exacto con los amigos. Como yo le decía, yo tengo los jueves en una peña que tú sabes. Tiene lo dos están ya esperando ahí. años. <laughs> sí, 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 sí. Es que tú sabes, pero hay tiempo para todo. No, y hablando de eso, el, el béisbol, yo creo que el, el único deporte mayoritario, como que no tiene cronómetro, no tiene reloj. No tiene un tiempo. No tiene tiempo. El, 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 el béisbol se acaba cuando, cuando, se, cuando no, se, se acaba. Cuando se acaba el béisbol, usted, 27, ¿eh? Dice, no, dos horas y media, lo más que te puedo de Fútbol eh, también. Obviamente. Y 90 él, minutos entonces así me pregunta mi esposa dice que cuando tú crees que tú vengas del play yo bueno mi amor <laughs> del play no lo sabe. qué te digo yo no te puedo dar digo, una hora, bueno, vamos a tener no? una moneda bueno. <risa> <risa> ni así <laughs> ni a, tú te pones a ver el juego y tú ves que el equipo está, un equipo está ganando en lo bueno puede ser que yo llegue un poco temprano pero no. Vale, ya tú sabes, no 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 es fácil ¿Y, y ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los otros deportes? Porque sabemos muy bien que, que lo suyo es la pelota y, y todo eso, pero qué otros deportes, porque normalmente este es como el, el factor común entre toda la gente que ve deportes. Uno no ve un solo deporte, no. uno, uno tiene como el ojo, aunque le guste más un deporte, hay ojos en otros deportes. ¿Cuáles son los otros deportes que le gustan a José Antonio Mariano? Bueno, sin lugar a duda que el baloncesto después de Incluso yo recuerdo cuando yo comencé en televisión, que en Estrella del Deporte, la sección que yo hacía era de baloncesto, porque mi papá hacía la sección de, de pelota, entonces yo hacía la de baloncesto. Eh, mucha gente me preguntaba, ¿y por qué tú no te pones a transmitir también eh, baloncesto? Y yo le decía, lo que pasa es que yo, por lo menos yo, mm -hmm. si no me siento preparado completamente para hacer ese trabajo, no lo hago. Mm -hmm. Yo te digo, mejor no lo hago. Yo sé que hay gente que dice, no, vamos arriba, yo lo hago. Eh, pero de verdad que no. Y me gusta mucho también el. el, el yo veo todo, pues yo tengo que ver Fórmula 1, lo veo. Si tengo que ver el tenis, también lo veo. El fútbol, lo voy más con el hijo mío, ...con un enfermo con el Barcelona. Me tengo que tirar <laughs> esos juegos y ahora decirle: ¿Cómo ah, Pues ya no es el Barcelona de antes, ...el Que ganaba con Messi. Ya y, ya que no todo Messi ahí, mal, y él mira. me dice: No, papi, pero mira, ahora estamos ganando porque hay unos muchachos jóvenes y bueno. Y, y he tenido que aprender también porque en el programa tengo que tocar eh, esos temas. Si es una pelea de boxeo ese día. Ahora es lo que pasa que nada más el canelo, porque ya es como que no hay más nadie que tú digas. Canelo, wow. Sí, como o, que ya. Porque no en un momento dominante. que tú tenías. No, exacto, de, exacto sí. pero ya ahora nada más. Cuando ven una pelea de canelo, que tú te. te, te pero yo de verdad. Eh, yo quisiera en el caso de. De Nadal y Federer, y Jokovic, que se mantenga esos tipos por mucho tiempo, porque yo siempre. sé Uno sabe que viene el relevo, ahora. Sí. Pero como que nosotros somos dichosos de que hemos podido vivir. Eh, toda esa. Bueno, tú no viste a Michael Jordan. El, no. No, Anfang, eso no, no, no lo vio, no, eh, no lo, lo eh, no, vio. No Él lo no lo vi nació en no, el último retiro. <laughs> el, el tenis. O, lo viste tú? El tenis fue el primer deporte que yo empecé a ver en el 2006. Ok. no, ya en el 2006. Y porque jugaba desde chiquito. Mira, las mujeres, por ejemplo, ya las mujeres, ya tú no tienes como. ¿Quién tú dices de las mujeres? O saca, pero saca, gana hoy y dura después muchísimo. para Sí, ya tú no. como no se identifica como pasaba con anteriormente. Con la misma Serena Williams con Charapoa, como que ya. Steffi Graff. Mucha inconsistencia. No, mira. No, Graff era una de mis favoritas en esa época. Yo me recuerdo mucho Graf por la mayonesa. Como que? Graf por la mayonesa. Era duro, o sea, No, también. <laughs> no, ya muchachos. Los sea, mejores me de historia. Sí sí, sí. sí, sí. Mira, sí. y justamente eso que dice José Antonio, esta generación, o sea, nosotros que pudimos ver todo como que un punto alto en casi en todas las disciplinas deportivas, porque vimos sí. las competencias jorrones de, de Maguire y Sosa. sí. Vimos Jordan. Vimos a Lebron. A Barribón, Griffin. Barry bon, Ken Griffin. Wow, Ken Griffin, Alex eh. Rodríguez. Alex Rodríguez, eh, eh, Randy Johnson, Chilling. Aunque pelote, porque la otra te es a decir, sí, sí, sí pues nosotros vimos a Willie May, vimos ah, a Aaron, sí. ¿no ¿entiendes? De que le pelote un poquito más, uh -huh. pero de baloncesto, que nosotros vimos a Lebron, estamos viendo a Lebron, vimos a Jordan, que para uh -huh. muchos han sido los dos mejores. Sí. está la verdad. La, está la... Kobe Bryant, vimos a Bryant... pero vimos a Shaquille... que jugó ahí, Ola... Van sí, sí. Barkley. Sí. O sea, hay un sinnúmero de jugadores uh -huh. que fueron muy buenos. Iverson también en sí. NBA, o sea, que fue como para mí, yo lo digo así, eso fue la mezcla. Claro, entonces tú te vas para Fórmula 1, te dices, bueno, vimos el momento ah, Schumacher. De, Schumacher. No, de Schumacher, ahora Schumacher. estamos viendo a Louis Hamilton. Ajá, Hamilton, Verstappen, oh, yeah, viene yeah, por yeah. Ahí. Verstappen, el niño maravilla. que... que, y, que y vienen subiendo más, más por ahí, que, y Lando como, Norris, Que Como dice, y, como dice Juan Fran, está repartiendo cacao. Sí. <risa> 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 Vamos, esta pregunta sí, Juan Fran, ya vimos lo de la eh, música favorita y la bebida. Usted okay. tiene una peña ahorita. Sí, yo le dije a usted que yo soy Romero. Yo soy un sí. standard estándar. Yo bebo de todo. <laughs> Incluso le comentaba de que, por ejemplo, el whisky. A mí hay gente que se da un humo de whisky. No, yo entiendo que el whisky es para disfrutarlo. Tú verte un día dos tragos, tres tragos de whisky. Señores, y por favor. Si sí, el wiki de 12 años, 18 años, no lo mezcle con refresco, Importante. no lo dañe. No dañen Juan Fran, yo no le invito más nunca a beberse su trago de wiki, porque no puede ser bueno. que yo le saque un wiki de 18 años y él me diga, diga: Mi papá, mi papá, ¿y dónde está el refresco? Y yo, ¿qué es refresco? Eso no lleva refresco. No, <laughs> pues yo no lo eso, eso no lleva <laughs> refresco, viejo. Y de. <laughs> y, igual, el vino, por ejemplo, el vino tiene su momento. Hay un momento de sí. una cena especial o que tú te quieres comer un buen corte de carne Mucho y tú sabes razón. que necesitas con un buen vino. Todo tiene su, su momento. Su cerveza por igual también. La Ey, cerveza en el mirador. A ah, no, lo mejor te puede usted comer. sábados, los sábados, eso lo, lo sábado, lo sábado, es lo, sí, lo más chulo. Eso es lo más chulo, el fondo de los sábados. Porque después de eso la gente lleva su neverita con, llena de cerveza. Eso sí, yo digo, yo tengo que <laughs> desayunar primero. Pero hay gente que tú lo ves que de una vez fue. Se hidratan de una vez. Yo, yo, y de la yo, música. Sí yo, yo soy de la vieja guardia, a mí me gusta más la música de antes que, que la que la de ahora, claro, para, para yo escucharla tranquilo en mi caso, sí. si estamos en coro y hay que escuchar a cualquiera lo, lo, lo escuchamos, ah. yo incluso con los muchachos yo relajo mucho hoy mismo Juan menciona a Toquicha y, y digo yo, yo sé quién es Toquicha, sí. pero digo yo, Juan Fran, quién es Toquicha y a veces menciona a alguien, Rochi. Eh, a Rochi, el alfa, que yo decía ¿Quién es fulano? Pero yo lo hago para embromar, sí, pero pues yo güey. sé, pero no consumo así esa música que para, claro, si te, vuelvo a repetir, si estamos en coro, pero si no, lo que pasa es que yo, yo me crié, mi papá se levantaba ya los sábados y los domingos, eso era con una música eh, mm. de la mañana entonces tú escuchabas que Alberto Cortés... que José José, que Rafael los Ángeles Negros, el Ángel Negro entonces <laughs> sí. como que esa música me gusta para beber un trago sí. yo sí. Eh, sí. me gusta la salsa también ¿sí? me gusta el merengue pero me gusta más la, 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 lo viejo. viejos claro que reconozco claro. también de que ahora hay muchísima muchísima calidad porque tú dices tú te vas a los viejos, tú dices eh, el canario, pues, sí, pero hay Tayillo Sarandi que, sí, que es duro sí, me sí, entiendes. Sí, sí. Para poner sí, un, bueno, para sí. ponerte un ejemplo. Y los merengueros siguen siendo lo mismo. No, sí, el sí, el sí, merenguero no, no ha no, cambiado. No, los merengue... Merengue... Bueno, se fueron algunos, como Sandy Reyes, que fue en ese momento, para muchos ha sido el mejor el, el merenguero de la historia. Pero sigue siendo lo mismo, porque yo tengo de que tengo su razón, viendo a Sergio, viendo a Fernandita. Sí. <laughs> yendo a los rosarios, yendo el tierra, <laughs> el torito, ¿me ¿no? entiendes? El tor sí, sí, sí. se mantiene, ya la lástima que perdimos a Don Johnny Ventura, pero son cosas de la vida, ¿verdad? Que sí, el ciclo de momento, la vida sí. y, me, sí. y, y ahí eh, ahorita me quedé con, con el tema de, de su hijo, y, y así mismo como su, su padre le, eh, le le transmitió eso de, de la crónica deportiva, ¿usted tiene algún ánimo de que su hijo siga el mismo camino, como de que el muchacho vaya por el mismo lado o que haga lo que él quiera? Tú sabes que eh, yo quería, Era como el sueño de cualquier padre, que fuera pelotero. Al principio le estaba jugando. Él comenzó jugando fútbol, después comenzó jugando pelota. Después volvió al fútbol. Después pelota. Ahora está otra vez fútbol. <laughs> entonces yo digo, al muchacho hay que dejarlo. Uh -huh. Que sea lo que a ellos les guste. Igual con la carrera también. Tú no me puedes decir, ah, no, mira, yo quiero que tú seas abogado. No, entonces yo lo dejo, que ellos decidan. La hija mía estudia psicología. Yo a la hija mía, yo le preguntaba, ¿qué tú estudias a mi ...cuando yo estaba terminando el colegio... ...ah, yo no sé... Mi. ...pues yo nunca me le me, metí... Me... Ah, no, tú tienes que estudiar esto... ...porque esto es lo que deja dinero... ...esto es lo que sí. no, ...hay que dar lo que... ...hagan lo que a ellos les guste... ...porque después al final... ...si no les gusta... ...entonces a ver veces... si... ...y mire, yo estudié esto por ti... Este... Mm -hmm. no, pues, ...no, y sé... No. Te, ...tenga su título y van el ahí. título... ...y vale, Ajá, lo que yo quisiera... ...exacto... Así, ...entonces me... no, que no, ellos tomen bueno. su decisión... entonces ya, si sí. sí. él... mañana me dice... ...papi, yo quiero ser cronista deportivo Amén, vamos arriba, vamos a prepararnos para eso, pero claro, si mañana ¿no? me dicen no, yo voy a estudiar, igual quiero ser ingeniero, yo ah, pues dale mi yo lo que voy a apoyarlo siempre, a mi sí, yo lo voy a apoyar siempre, es lo que ellos decían que quieran hacer, no, no. así uh -huh. es, mira, mira que qué bien, que y... rápido, es me tiene que estar Ferran. Ser, ¿no? ¿Ferran? ¿Y ¿no? ¿Y ya pues se el vaso, se está bebiendo su y tengo una duda que me quedé con eso también, ¿por qué no te rías? Y es Usted ha sido un, una persona muy exitosa en lo que hace, entonces ¿cuál le diría usted que un mensaje para los cronistas que vienen subiendo ahora? Así como el modelo de la crónica, mm -hmm. el cocinero de la crónica, bueno, el sí. corredor. El, la crónica. Yo <laughs> lo que siempre le he dicho a los muchachos jóvenes, lo primero es si usted se va a dedicar a esto, hágalo seriamente, ¿verdad? Porque tú puedes comenzar y después cogerlo como de chercha. Uh -huh. Si eso es lo que tú quieres uh -huh. hacer, ser cronista deportivo, entonces, ...fájate... vamos a estudiar, porque hay que conocer la historia también. Claro. ¿Entiendes? No solamente el presente, usted tiene que conocer la historia. Y esa dedicación de horas estudiando, también de ser profesional en todo. Si usted tiene, a ah, que yo llegue aquí, usted me dijo a mí, ah, mira, trata por, eh, de llegar por lo menos 20 minutos antes de las 7. Pues yo estaba aquí a las 6 de la tarde. Sí, entiendo. Yo voy a una transmisión. Y yo a la transmisión en Grandes Ligas... Yo llego... Eh, por lo menos... Una hora... Hora y media antes... De Lidón ni hablar... De Lidón... Yo llego a veces... Hasta tres, cuatro horas antes... Entonces... En todo... El que se Porque hay gente... Lamentablemente todavía hay colegas de nosotros... Que van a una transmisión... Y tú lo que llegan... <ríe> huyendo... Huyendo <ríe> ahí... Ya el juego... Comenzando el juego... Entonces... Hermano... No puede ser... Y, y se ha pasado la vida entera en eso... Tienen 30 sí. 40 años en esto... Y, y, igual... Wow. Y yo pues una vida... Yo no puedo estar en un tapón y diciendo, y mi madre, mira yo no sé que le voy a llegar, mira güey, dice que yo voy a llegar a las mismas 7 a las 7 empieza el juego. no, yo tengo que llegar con tiempo, prepararme, ¿entiendes? Entonces, eso es lo, lo que usted lo lo que usted haga, que usted sea profesional en todo lo que usted quiera hacer. Claro, es así, así, hay que respetar. ¿Sí? Ese tema del tiempo es eh, invaluable. Claro, pues imagínense bueno. que yo hubiera llegado aquí a las 7 y 20, <laughs> y ustedes aquí 20 minutos hablando, y que bueno, que tenemos a José Antonio invitado, pero el hombre no ha llegado, yo sé que hay muchos tapones, <laughs> y llega ahí, y wow, Yo ¿no? soy muchacho, entonces, ¿qué yo sé? Yo digo, bueno, hay muchos tapones, yo digo, tengo que salir temprano, porque yo sé que hay muchos tapones, entonces yo calculo, y yo, bueno, tengo que salir dos horas antes para llegar uh -huh. por lo menos una hora antes donde los sí, muchachos. No, y sí, en el caso de no, hubiéramos hablado de, de, de la fecha de cambio de la NBA. No, ustedes sí. iban a hablar de todo porque de, 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 de hay material para hablar, pero yo, yo no puedo quedar mal. Yo no puedo quedarle mal a la gente. Yo tengo que respetar al público también, respetar a ustedes. Claro, claro. definitivamente. Atiende, Duque llega tarde, oíste. A este no? llega tarde. No 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 no, 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 no no diga eso. A Manuel no Acevedo yo le doy no, su no, quemada. No, no, a Manuel no, no, Acevedo no. lo quemamos a cada rato. Ahora, ahora llega a, eh, a las 2 en punto porque tiene el tono deportivo. Termina a las 2 y él mismo está. Ah, Pero no, antes no, Manuel no, llegaba a 2 y 15. Que 2 y 20. Yo. Y yo se van acá. Pues te programa a las 2 de la tarde. ...te programa a las 2 y 15 y a las 2 y 20. Así no. Y eso que yo mira el programa. Yo llego 20 minutos, 30 minutos. Hasta 15 minutos antes. Y he llegado hasta 5 minutos antes. Porque ya es diferente, güey. Por bueno, y te repito, y ya, visto, ya, ya... La dinámica, Y no es lo mismo, de... como te dije, una preparación para un juego que te puede durar eh, cuatro horas. Tú tienes que prepararte para eso. Claro, porque en el juego tú fácilmente te dices, mira, la alineación cambió o hay esta noticia sí. del equipo que hay que decir ahí mismo. Y si tú llegas caliente... Pues el programa tú tienes un guión, ya tú sabes los temas. Sí. Mira, tú me dices, los cambios de NBA. Bueno, tú te preparas los cambios de NBA, ya tú los tienes. si no te preparaste, lo buscaste aquí. Y que sí, okay, ¿no? cambiar ¿no? Fulano no, no, no. y después tú haces tu comentario. Un programa es más, inf es más informal para sí. eso. Sí, ah, sí, 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 señores. Ferran, ¿estás uh -huh. contento ya? Sí, sí. No se nota, sí, que... pero, pero está sonriente, pero, loco. pero es agua que tú estás bebiendo, muchacho. La fórmula no. mágica de Bospoani está bebiendo. Si fuera ron. Bueno. No, 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 no. No <laughs> sabemos tus estragos. <laughs> José Antonio, no, mira, muchas gracias realmente no, gracias por, a usted, por estar aquí con nosotros. Realmente eres un ejemplo a seguir y realmente el título, como lo digo, el Caballero de la Crónica va contigo. Realmente. Yo me fui con Gilberto Santa Rosa y con sí. el caballero <laughs> de la salsa de la crónica. De no, verdad que sí, me gustó sí. ese apodo, ¿sí? Sí. Lo tengo que utilizar de vez en cuando. ¿sí? No, me dicen el caballero de la crónica. Ahí en El caballero de la crónica, ya está. El caballero de la crónica, ahí está. Gracias a ustedes. De sí. verdad que le agradezco en la invitación. Espero que se repita más adelante, ¿verdad? Estamos sí. a la orden para que ustedes quieran. Eh, no solamente para venir al programa, cualquier sugerencia, ¿verdad? Cualquier consejo. A mí me gusta ayudar. De verdad que a mí me gusta ayudar. Que yo puedo ayudar, yo lo ayudo. De verdad que sí. Y sigan para sí. adelante, que esto está muy bien. Muchas gracias gracias, Muchas gracias. gracias. Entonces ya saben gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. A toda la gente que se, se nos unió ahí en el chat. En la descripción van a estar todas y cada una de las redes de las personas que participamos aquí. Van a estar las redes de José Antonio Mena. Eh, pueden ver a José Antonio Mena en Generación Deportiva. Eh, pues, también pueden ver su rol de productor en out 37. Y todo lo que él hace. Así. Y en los Leones del Escogido. Y en los Leones, en la, la transmisión de los Leones del Escogido durante la pelota invernal. Así que gente, muchísimas gracias. Esto fue desde el palco, todos y cada uno de los jueves. Estamos aquí en vivo a las 7 de la noche a través del canal de YouTube de Guerra Films. Nos vemos el jueves que viene con más entrevistas y más sorpresitas por ahí. Así que ya saben, chicos, muchísimas gracias nuevamente. Y recordarles que también todos los episodios están disponibles en Spotify y Apple Podcasts, que pueden escucharlos por ahí también. Así que en su plataforma favorita estaremos por ahí también. Entonces nos vemos muchísimas gracias. Bye bye. Pónganse bien, chicos. Cuídense. Bye bye. Los deportes se viven mejor. Desde el palco.